Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es David Monreal y os voy a explicar lo mismo que ha explicado la chica de antes, pero visto desde otro punto de vista. Trabajo en InfoJobs desde el 2001, con una pausa de 2 años y medio, y cuando empezamos éramos puramente una startup que estábamos buscando nuestro modelo de negocio. Y bueno, pues después de pelearnos con casi todo el mundo, Vanguardia, Monster, Jobpilot, empresas que hoy ya no existen, encontramos el modelo de negocio hasta hoy, que somos el portal de empleo, bueno, llegamos a ser el portal de empleo más grande de Europa. Y al cabo de unos años nos compraron unos canadienses, luego nos compraron unos noruegos y ahora pertenecemos a un grupo de gente rubia y muy alta que se llaman Shipstead. Ahora, cuatro años o así, empezamos a tocar temas de innovación sin mucho éxito, porque pensamos que innovación era solo creatividad, y empezamos a implantar metodologías. Vimos una metodología que se llamaba Lean Startup, que creo que decía cosas como esta: coges una idea que tengas y colocas, bueno, te dedicas a resolverla y a poner todas las respuestas a todas las preguntas que aquí te pone. Muy bien, y una vez lo teníamos hecho, decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues nos íbamos a internet y buscabas Lean Startup, hipótesis, ¿qué tenemos que hacer con esto ahora? Y te decían, pues bueno, que antes de empezar a construir una solución en base a las hipótesis incorrectas, bla, 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 experimentos que verifiquen las hipótesis de tu canvas. Vale, pues hacemos el canvas. ¿Cómo hacemos las hipótesis? Nos encontramos un chico americano que hizo un validation board, donde tienes que poner todas tus hipótesis. Vale, pues poníamos las hipótesis. Y ahora tienes que empezar a hacer los experimentos. Muy bien, ¿y por dónde empiezo? Y aquí es donde nos saltaba la primera duda. Riskiest assumption. Vale, ¿cuál es la hipótesis más arriesgada que tenemos? Para empezar, ¿cómo lo mido? ¿Cómo las comparo? ¿Cómo hago las cosas? Y cuando buscabas literatura para resolver esto, para ver cómo lo ordenabas, te encontrabas con jerga como validate, experiment, pivot, hipótesis, concierge, Riskiest Assumption, y la más grande de todas, que es MVP, que no resolvía mucho. En mi tiempo libre me dedico a ayudar a algunas startups y a hacer algunos workshops de temas de estos. Y en el último que hice me decían, tenemos que hacer un taller de MVPs. Y digo, guau, ya verás tú. Y había una sala grande como esta, llena de gente que tenía ideas de startup. Y bueno, todo el mundo me explicaba su idea y lo que les dije es, bueno, vamos a hacer MVPs, pero tened en cuenta que el MVP igual que vamos a hacer quizá no es de producto, es de otra cosa. Y cuando les preguntaba, ¿para ti qué es un MVP? Cada uno me decía cosas distintas y era como un lío terrible. Y de hecho nosotros, como InfoJobs, estábamos en un sitio muy parecido. ¿Qué es un MVP? ¿Exactamente qué es? ¿El producto o la experiencia, como decía él? ¿Qué hacemos? Entonces, en algún momento me pregunté, hombre, esto igual alguien ya lo ha resuelto, o igual incluso alguien que no es de internet ya lo ha resuelto, y me puse a buscar literatura. Y me encontré con que había empresas como IBM o Toyota o otras grandes que ya lo habían resuelto, ya sabían cómo tirar adelante proyectos de innovación con hipótesis, es decir, con riesgo, cosas que desconocían. Y lo que hacía muy bien era generar un sistema de hipótesis. Fijaros que lo que antes decía esa chica no era más que un sistema de hipótesis. Es decir, ella lo que hace es un customer journey donde va tocando puntos de interacción entre el usuario y su producto. Pero ¿qué pasa cuando el producto no existe o no sabes quién es tu usuario? Te lo tienes que inventar. Tienes que hacer un sistema de hipótesis. Y el sistema de hipótesis es lo que os decía antes ella. Primero pasará esto, luego pasará esto y finalmente pasará esto otro. En cada una de estas tres hipótesis hay una probabilidad de que pase. Y la probabilidad no es más que tengo unos datos que los puedo hacer mediante un experimento o cogiendo datos que ya existen en el mercado porque alguien otro ya lo ha hecho, y le doy un margen de error, una incertidumbre, ¿vale? Y luego, resolviendo un poco la duda que había antes ahí, oye, ¿cómo lo puedo hacer para encontrar, para estar seguro de que cubra a todo el mundo? Es muy difícil, con lo cual tienes que ir al ojo de buen cubero, el rule of thumb que dicen los americanos. Nunca vas a llegar al 100% de certeza. Esto ya de saque. Pero lo que decía ella, también es verdad que cuando entrevistas a uno, ya no tienes el 100% de incertidumbre. Ya es mucho más que cero lo que tienes.
El ojo de buen cubero, hace un montón de años hubo una persona que se llamaba Eratóstenes que dijo cuál era la circunferencia de la Tierra y lo hizo poniendo un palito, que no era un palito, era un palo enorme, en una ciudad que se llama Asuán y otra ciudad que se llama Alejandría. Calculó la sombra que proyectaba el palito en Alejandría con un ángulo phi y la distancia entre Asuán y Alejandría era de 500 estadios, hizo una regla de tres así súper chula y dijo que la Tierra medía X. Muy bien, pues resulta que este chico solo se equivocó en un 16,3% con dos palitos y 500 estadios de distancia. ¿Podía haber cogido una regla de 30 centímetros y dar la vuelta a la Tierra? Sí. ¿Hubiera sido más exacto? Sí. ¿Lo hubiera podido hacer? No. Pero solo se equivocó del 16,3%. O sea, es fantástico. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera medido? Que hubiera tenido un 100% de error. Pero este tío dijo, vale, ya está bien. O sea, se equivocó solo con un 16%. Es decir, si entrevisto a todo el mundo, ¿tendré un 100% de certeza? Sí. ¿Vas a poder entrevistar a todo el mundo? No. Entonces, decide tú dónde te paras. Aquí podéis meter temas, los que seáis más de ciencias, temas de estadística, probabilidad, muestras, etcétera, etcétera. Y aquí podéis ser todos los científicos que queráis. Más cosas. Si sumas lo primero, que era el sistema de hipótesis, y reducir la incertidumbre, bueno, puedes empezar a hacer, puedes intentar ayudar, te puedes ayudar a ti mismo y a tus jefes a moverte en la incertidumbre, porque les pones un grado de incertidumbre a todas tus hipótesis. Por ejemplo, imaginaros que tenéis una tienda o queréis colocar una tienda en el Paseo de Gracia. Bueno, pues si queremos ganar dinero con eso, podemos empezar a calcular cosas. Pues cuánta gente pasa por esa esquina de Paseo de Gracia con Plaza Cataluña. Cuánta gente entra en las tiendas que están en Paseo de Gracia. Más o menos, cuando entra una persona en una tienda, ¿cuánto se suele gastar? Y por el otro lado, los costes, que también son cosas muy interesantes. Es cuánto vale un alquiler allí, cuántos metros cuadrados puede tener la tienda, es decir, cuánto me costará, y qué margen tengo por producto, cuánto quiero ganar, ¿vale? Es decir, tenéis que ir asegurando cosas dentro de vuestra fórmula, lo que suma y lo que resta. Una vez lo tengáis, podéis hacer una cosa así, una gran fórmula, que es cuántos transeúntes pasan por ahí, de los que pasan, cuántos entran, y de los que entran, cuántos pagan. Es una regla de tres tan tonta como esa. O luego puedes descomponer tu hipótesis en cosas muchísimo más pequeñas. Pues de los transeúntes que pasan, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos convierten a visita? ¿Cuántos compran? ¿Cuál es la compra media? ¿Y qué margen tengo sobre el producto? Y eso vuelve a ser dinero. Con lo cual podéis bajar a la granularidad que vosotros queráis. Sobre estas cosas, quizá muchas veces el MVP es simplemente buscar en internet y es transeúntes que pasan por Paseo de Gracia y no hace falta, pero puedes hacerlo de dos maneras: o te pasas todo un día en el Paseo de Gracia mirando cuánta gente pasa por esa esquina, o buscas por internet y ves que hay un tío que encontró que no sé qué día de mayo pasaban 160.000 personas en el Paseo de Gracia y dices, vale, pues me sirve, sé que eran el 2012, pues igual son más, igual son menos, pero más o menos el orden de magnitud ya lo conozco, pues eso lo fijo y le doy una probabilidad de error. Pues ese punto de mi fórmula ya lo tengo fijado. Muy bien, con lo cual, lo que en principio lo que es un modelo de incertidumbre es cómo puedo convertir a mis transeúntes en dinero. Y a partir de aquí hay un montón de pasos. Primero, pues lo que os decía, la gente que dijo que en el Paseo de Gracia, en el 2012, 35.166 personas, el 2 de julio del 2012. Muy bien, pues lo pongo ahí en el sistema. Siguiente, resulta que, me lo invento, de los que pasan, creo que vendrán pues entre un 20 y un 80. Caray, hay una variación de lo que puede pasar muy grande, la incertidumbre en este paso es muy grande. También puede ser que hayamos cogido una muestra muy pequeña, con lo cual, si hacéis la campana de Gauss, pues realmente la fiabilidad de la información que tenéis puede ser es muy baja o la variación puede ser muy alta. Tenedlo en cuenta eso. Todavía no hemos hecho ningún experimento. Hemos ido sentados desde nuestra silla, buscando en internet, mirando cosas, ¿vale? También, muchas veces, la gente dice, oye, David, ¿tú qué opinas de este producto? Y yo le digo, mira, me puede gustar, me puede no gustar, pero soy uno y no sé si soy tu target. Es decir, coge mi opinión con pinzas y colócala donde toca. O tu jefe, que es el tío que más sabe del mundo de cualquier cosa, que te dirá, esto es una mierda, o esto es de puta madre. Es un tío,
que puede tener mucha experiencia, pero intenta calibrar su opinión. Es una persona de todo un target que quizá no es tu target. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Si fijaros aquí en esta la hipótesis tiene un punto bajo, es decir, el peor de los casos, que podría hacer que el dinero que sale de tu fórmula sea ese, y puede ser que no te salga cuenta continuar con el experimento, pero igualmente continúa avanzando y encuentra todos los datos que tengas con el porcentaje de incertidumbre de todas tus hipótesis. La tercera hipótesis dice, pues yo qué sé, que compran tanto, no lo sé, y la incertidumbre es ese azul más claro. Y finalmente, pues digamos que tenemos la cuarta hipótesis, que es totalmente cierta. No sé cuál es, pero totalmente cierta. Muy bien. Resulta que a donde queríamos llegar no es exactamente el punto que nos interesaba, ¿vale? Pero a partir de aquí es donde podemos meter temas de creatividad. Oye, he hecho mi sistema de hipótesis que me sale esto y el dinero no sale exactamente lo que quería. ¿Cómo podríamos, yo qué sé, ir a una calle con más gente, hacer que la gente entre más? ¿Cómo podríamos hacer que la gente gaste más? ¿Cómo podría tener yo más margen? Con lo cual, es en este momento donde hay que tener creatividad para buscar fórmulas que nos ayuden a hacer que ese punto de dinero crezca, ¿vale? Cambiando las hipótesis, cambiando los resultados que tenemos y, aún sin haber experimentado mucho, poder ver cómo podemos levantar esa parte final del sistema de hipótesis. Cuando os decía antes, vale, vamos a probar la hipótesis riskiest, aquí tenemos muy claro qué es riskiest, es decir, la que tiene más probabilidad de irse a la mierda o ser un éxito, es donde realmente aquí se rompe todo nuestro modelo. Pues esta es la primera que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Supongamos, pues yo qué sé, pasarnos un día, una semana, un mes contando gente, buscar a ver cómo podemos hacer para asegurarnos que realmente pasa tanta gente ahí, buscando qué otras calles podríamos ir, bla, bla, bla. Pero ese sería el MVP, entre comillas, que tenemos que hacer primero. Esa es la primera hipótesis que tenemos que testear, la que realmente hace que nuestro modelo de hipótesis se vaya al suelo, ¿vale? Supongamos que hacemos el experimento, nos pasamos un mes ahí contando gente y reducimos la incertidumbre hasta aquí. Pero fijaros una cosa, el dinero, o sea, realmente el punto más bajo de la incertidumbre hace que no dé el dinero que queríamos. ¿Qué pasa? Pues lo que tenemos que hacer es intentar ver si el tercer experimento podemos mirar, o sea, como realmente esta incertidumbre puede ser o por encima o por debajo, el siguiente experimento que tenemos que hacer es ese. Muchas veces cuando en este experimento de aquí el MVP te da un resultado que no es, la gente dice, vale, fuera, el MVP no ha salido, pum, fuera. Muchas veces, o sea, siempre en estos sistemas no es blanco o negro. Un experimento no invalida toda la fórmula. Lo que hace es que te marca un punto fijo en tu fórmula y tienes que ver cómo intentas levantar el resto de elementos de la fórmula para que te dé. También es verdad que luego hay... Una de las preguntas podría ser, bueno, ¿y cuántas veces tienes que iterar este sistema de fórmulas hasta que te dé el tal? Ahí tienes que ver lo que te sale a cuenta hacer, lo que vas a ganar, el beneficio residual de hacer un experimento, de darle vueltas, de hacer creatividad, etcétera, etcétera. Eso ya es casi más arte, ¿vale? Muy bien, hacemos el experimento y vemos que, oh, sorpresa, la tercera hipótesis está por encima de lo que tenía que ser. Tiramos adelante con el proyecto. La posibilidad de que nuestro modelo de hipótesis dé el mismo o más dinero de lo que esperábamos parece que por ahora lo da, ¿vale? Fijaros una cosa, lo que decía antes ella es la experiencia es de una punta hasta la otra. El MVP, lo que decía también ella, ¿qué es lo que testeo? ¿Cuál es el MVP? ¿Qué va a testear? ¿El producto? ¿Qué parte del producto? ¿Con qué usuario? Fijaros que aquí lo que he hecho ha sido un gran sistema sobre papel, digamos, para defender una idea sin mucho coste. Es muy importante no perderse. Es muy importante no ir a por el tercer decimal. Es muy importante saber explicar a la gente que tu proyecto puede estar pues, tanto por arriba, tanto por abajo de esta hipótesis. En IBM, esta metodología se explica mucho en el Discovery Driven Growth, que es un libro que se escribió a finales de los 90
de una tía que es una señora que se llamaba Rita Gunter McGrath, que estaba en Harvard. Y esta lo que hizo fue explicar un poco qué método había seguido IBM para intentar desencasillarse de sus grandes ordenadores mainframe, cómo empezaban proyectos de gran incertidumbre. Pues yo qué sé, las mismas máquinas de resonancia magnética que tenían antes, cogían al tío más crack de la organización y lo ponían en este tipo de proyectos con esta manera de pensar. Oye, haz un sistema de hipótesis, valídalas, 100 reuniones periódicas súper estrictas para ver cómo iban reduciendo la incertidumbre de cada uno de los pasos. El primer libro os lo he puesto porque es el que explica que no hay que ir al tercer decimal. Solo con que tengas la dimensión, muchas veces es muchísimo mejor que volverse loco buscando información, que haciendo MVPs, que haciendo cosas. Alguien lo llama el back of the envelope calculation, ¿vale? O sea, si queréis buscar cosas, es muy importante. Y por último, para mí el mejor libro de management que he leído, bueno, que he escuchado porque me lo bajé en audiolibro, es The Goal, de Goldratt. Este lo que te dice es que muchas veces los modelos tienes que ir a buscar cuál es el punto más restrictivo del sistema. Y lo que te dice es, y si hay developers por aquí, dice que el QA lo tienes que hacer antes. O sea, primero se programa y luego se hace el QA, y él lo que dice es primero se hace el QA y luego se programa en una fábrica. Es muy interesante porque cuando hablo con emprendedores que me dicen, mira, tengo una idea fantástica, ta, 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 siempre me hablan de la solución. Y yo muchas veces le digo, ya, pero ¿de quién es el problema? ¿De cuánta gente es el problema? ¿Con cuánta gente que tiene ese problema has hablado? Es decir, la parte más crítica la tienen delante. La solución puede ser súper factible, pero igual nadie te la compra. Es decir, la parte del sistema más limitante es la del principio. Es ahí donde tienes el principal riesgo, porque no sabes cuánta gente tienes, cuánta gente tiene el problema, cuánta gente te lo va a comprar. El problema está allí. Y el problema que hay muchas veces es cuando tú eres un emprendedor o estás en una empresa, tú lo que quieres es vender tu solución. Pero quizá lo primero que tienes que ver es la parte del problema. Es dónde lo enchufas, a cuánta gente lo enchufas, cómo llegas a ellos. Y luego la solución ya veremos cómo la haces. Nada más. Si alguien tiene preguntas. Hablabas de la forma de buscar cuál es la hipótesis más arriesgada y que sí. Esa es sería el mecanismo para intentar solventarla primero. Y luego comentabas, bueno, en algún momento puede ser que la hipótesis no sea la correcta y me ha parecido oír. Bueno, pues tendríamos que buscar la forma de validar el conjunto. ¿Puede darse el caso también, es una pregunta, de que realmente el modelo falle? Es decir, no sean todas las hipótesis... y realmente haya que buscar una solución distinta. Absolutamente. Sí, sí. Ha sido fácil. Ha sido fácil, sí, sí. O sea, lo que yo digo es no volverse loco. El típico eslogan que sí, sí, persigue tu sueño, emprende, crea una empresa, ta, ta, ta. A veces no da. Y hay que ser pragmático, no da. Y en tu experiencia... ¿dónde se pone el límite, sobre todo cuando haces el mentoring de una empresa que intenta salir adelante como una startup? Sí. Para decir, no, deja de intentarlo, ¿no? Tu modelo, empezaste por la hipótesis más arriesgada, no funciona, empiezas a seguir validando, y buscas innovando otras alternativas para validar tu idea, pero bueno, ¿cuándo se deja de intentar? La verdad, no lo sé. No, porque realmente una cuando he hablado con emprendedores que quieren hacer... la mayoría de veces que cuando hablas con emprendedores le dices no, haz tu modelo de hipótesis. Estoy hablando, la última vez que hablé fue con estudiantes de un máster de emprendeduría, etcétera, etcétera. Que me sorprendió que tengas que estudiar para ser emprendedor. Pero bueno. Y ellos venían y les explicaba... el modelo de hipótesis de sus ideas, ellos lo que hacían era focalizarse todo el rato en la solución, lo que decía antes. Iteraban sobre esa solución y continuaban iterando sobre la solución. Y les daba miedo ir a ver cuánta gente compraba eso, cuánta gente tal. Con lo cual,
Creo que es muy importante, y sé que no estoy resolviendo tu pregunta, pero creo que es muy importante hablar con un montón de gente de tus ideas, ¿vale? Porque gente de perfiles distintos te puede dar la visión que a ti te falta y el pragmatismo que a ti te falta cuando estás enamorado de tu idea. No digo de abandonar a la primera, digo darle unas cuantas vueltas, pero escucha a otra gente. No derrotista, busca también gente que te diga, mira, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, pero habla con gente. Porque cuando estás dentro se pierde el oremus muchas veces. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por la charla. Había un momento que has mostrado ahí un margen de error. Me gustaría preguntarte, ¿cómo mides el margen de error? Puede ser un tema estadístico. En vuestra estadística... ¿Puedes poner un ejemplo concreto? Sí. ¿Hay alguien, algún matemático, físico, de sala? Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Qué es un margen de error? Vale. Vale. Es un error, es decir, tú tienes un universo de... Intentaré traducirlo al lenguaje que yo entendía por ser un poco matemático. Tú tienes una muestra de un universo de 1000 personas, ¿vale? Pero empiezas entrevistando solo a 6. Hay unas tablas estadísticas que te dicen, si tienes un universo de 1000 personas y entrevistas solo a 6, el margen de error sobre lo que te digan estas 6 es de un más menos X. ¿Vale? Entonces tú, por ejemplo, pregunta errónea, ¿pagarías 20 euros por hacer esto? Y te dicen sí, pues sabes que porque 6 te han dicho que sí, el error que tienes sobre esos 6 euros es tanto por arriba, tanto por abajo, y eso lo pones en tu fórmula y chimpú. Pero son tablas que están inventadas. Vale, si buscas error, muestra estadística, tendrás montones. Genial. De literatura. Muchísimas gracias, David. Pero es muy importante saber cuál es el universo y tener muy claro que la gente con la que hablas forma parte de una muestra que representa a este universo. Y luego, ya te digo, es una tabla de Excel que lo miras, mira, pues tengo más o menos este margen de error y ya está. Ahora tenéis miedo a preguntar por si le pregunto algo más, ¿eh? Bueno, pues nada, muchas gracias.